Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un video más de su canal Autobuses y Trailer Simulators. En esta ocasión les presento este Kenworth P680, amigos, completamente actualizado y con skins mexicanas para American Truck Simulator 1.47, junto con estos hermosos contenedores de empresas mexicanas, skins mexicanos también, amigos, de la autoría primeramente del amigo Flaco Martínez, a quienes le mando muchos saludos. Estas skins para estas cajas, contenedores, y bueno, pues ya saben, al final del video yo les dejo un pequeño tutorial de lo que deben de hacer para que puedan instalar correctamente estos mods. Y bueno, pues también link directo en la descripción del video. Y bueno, amigos, pues vamos a comenzar. Estoy en el mapa de Chiapas y vamos a hacer un pequeño recorrido para probar este mod. Ok, amigos, pues vamos a comenzar. Bienvenidos. Cuidado, hay muchos capataces aquí con sus caballos. Nosotros llevamos sol o estas cheves a entregar.
vamos a irnos con el freno de motor, amigos, para que no haya ningún fallo aquí.
estas son subidas bastante inclinadas. No sé si ustedes han visto videos en YouTube de trailers incluso que no pueden escalar a ciertas subidas en algunas partes de la sierra de Chiapas porque están demasiado inclinadas. Creo que esta es una de ellas. Eso es como que sube con un poco de un espacio, ¿no? Disfruten el paisaje muy bonito. Ayer en el mapa, amigos, con el amigo de Bull. Despacio, despacio, porque ya empiezan las curvas.
tenemos un monstruo de camión de más de 18 ruedas. De las cuales yo les hablo, amigos. Thank you.
Ok, amigos, hemos llegado a nuestro destino. Espero que les haya gustado este recorrido en el mapa de Chiapas del amigo The Wolf. Bien, les voy a mostrar la descarga e instalación de estos mods. Pongan atención porque son varios, por favor. Bien, vamos a empezar con el Kenworth 680 de Alonso Cabrera. Lo van a descargar aquí en esta página, igual en SCS. En esta otra les voy a dejar el del pack de skins. Y en esta de acá les voy a dejar el de porta contenedores y las skins mexicanas de estos portas contenedores. Al momento que ustedes lo descarguen, se les va a descargar. Bueno, yo lo acomodo siempre. Primero con el camión, se les van a descargar estas dos. El Kenworth en sí y las skins en SCS, ambos. Entonces las copian, control C, documentos, American True, mod, y aquí lo pegan. ¿Sale? Nos regresamos. Se regresan a copiar ahora los remolques contenedores, que son estos. Igual están en SCS ya. Seleccionan los dos, control C, documentos, American True, mod, y lo pegan aquí. ¿Sale? Bien. Una vez esto, se van primero, vamos a comprar el camión, comprar camiones, marcas con modificaciones. En el concesionario Kenworth, de preferencia, ustedes van a tomar este, el Kenworth 680 High Racks Sleeper. Lo seleccionan, lo ajustan y se van a las pinturas. Y de este lado, amigos, van a encontrar las skins. ¿Vale? Aquí encuentran las skins, entonces vale, y pues ya ustedes ponen los accesorios que gusten de motor, de preferencia déjenlo así y le dan confirmar cuando ya lo tengan listo. Ahora vamos con los remolques, vamos a comprar remolques. Vamos aquí donde dice simple, ajustan, seleccionan acá, únicamente denle clic aquí, amigos, aquí o aquí, porque si le dan en los demás se les va a cerrar, sale. Si quieren el doble remolque, pues nada más los dejan así. Vamos a las pinturas y aquí los van a encontrar, las skins del amigo Flaco Martínez, incluso la de la Casa de Papel y otras más que pues, ustedes ya conocen. Y bueno, amigos, pues esto ha sido todo y espero que les haya gustado el video. Nos vemos, cuídense y hasta la próxima.